Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar organizado por GESGOT Document desde su división de GD Legal. Mi nombre es Laura y os voy a presentar el webinar que hoy está dedicado a la fiscalidad de los trabajadores desplazados y vendrá de la mano de Eduardo Espinosa, abogado de GESGOT Document. Durante el webinar podéis usar el chat que tenéis a la derecha para ir enviando las preguntas que recibiré yo y las iré pasando para que Eduardo os las vaya respondiendo. Las preguntas que no nos dé tiempo a responder hoy, no os preocupéis, todas se responderán, las colgaremos en nuestra web y las que sean más personales pues os las enviaremos por email. También al final del webinar tendréis una encuesta en la que podéis valorar el webinar y también dejar más preguntas que nos dé tiempo a hacer por el chat. En cuanto al material de hoy, tampoco os preocupéis, de aquí a unos días tendréis en nuestra web la presentación de hoy y en el canal de YouTube el webinar colgado. Y ahora sí, os dejo con Eduardo y el webinar Fiscalidad de los Trabajadores Desplazados. Buenas tardes a todos. Aquí en nuestro segundo webinar, después del que mantuvimos la semana pasada dentro de la serie de cuatro, que vamos a realizar durante todos los jueves del mes de junio, este es dedicado a la Fiscalidad de los Trabajadores Desplazados, en el cual vamos a intentar de ver las distintas perspectivas, tanto de aquellos trabajadores extranjeros que vienen a trabajar a España por distintos motivos, como los trabajadores españoles que se desplazan al extranjero a realizar sus funciones, y también algunos aspectos relativos al cambio de la residencia fiscal que puede afectar a este tipo de personas. En principio, el webinar estará, como he dicho, tendrá tres bloques. El primero lo hemos denominado captación del talento, el siguiente internacionalización de la empresa y, por último, los cambios de residencia fiscal. Empezando por el primero de los bloques, que es el de captación del talento, en el cual vamos a analizar el régimen especial de trabajadores impatriados, que también es famoso y conocido como Ley Becan, que, como ya veremos durante el desarrollo, esperemos ya que olvidemos ese nombre, porque ya deja de ser aplicable a los deportistas profesionales, y el cual tiene como objetivo captar el talento o fomentar que trabajadores extranjeros puedan venir a realizar sus funciones a España. En este caso, este régimen, la particularidad que tiene, es un régimen especial dentro de la ley del IRPF, que hace que los trabajadores que se acojan a su aplicación tributarán como no residentes. Después veremos el funcionamiento exacto del régimen. Tiene una serie de requisitos, que además se han modificado a partir de la entrada en vigor de la reforma fiscal de 2015. Algunos de ellos se mantienen y otros se modifican. Un requisito que ya existía con anterioridad y que se mantiene es que la persona que vaya a aplicar este régimen no puede haber sido residente fiscal en España durante los 10 periodos impositivos anteriores a su aplicación, así como que la persona se desplace a España por una de estas dos razones, bien por un contrato de trabajo o, como novedad, se incluye que haya adquirido la condición de administrador de una sociedad en la que no participe en un porcentaje mayor al 25%, es decir, con la que no tiene vinculación. De esta forma, como podemos ver, dentro de las dos categorías que hay, o bien por un contrato de trabajo o por la adquisición de la condición de administrador, también se pueden distinguir dentro del primer subapartado del contrato de trabajo que sea una persona extranjera que no tiene ningún tipo de vínculo con la compañía e inicie una nueva relación laboral con una empresa española, o bien que sea una persona que ya trabajaba para una de las empresas del grupo y obtiene una carta de desplazamiento y viene a trabajar temporalmente a España. En este caso, a continuación vamos a ver cuáles serían los trámites para poder aplicar este régimen. Este régimen, como se ha dicho, si una vez revisado y visto que se cumplen los requisitos para su aplicación, es un régimen rogado, es decir, se tiene que solicitar su aplicación a la agencia tributaria mediante la presentación de un modelo, que es el modelo 149, que debe presentarse en la administración tributaria del domicilio del contribuyente, en este caso la persona no residente que se traslada a España para realizar sus funciones. Este modelo debe presentarse en un plazo máximo de 6 meses desde el desplazamiento a España o el inicio de actividad. Este es uno de los temas más controvertidos que hay, en el cual se puede, no sé, muchas veces hay dudas sobre cuál es el inicio del cómputo del plazo de los 6 meses. Desde que se desplaza el trabajador a España,
desde que inicia empieza a trabajar para la empresa española, normalmente siempre se dice que es desde la fecha de alta a la seguridad social, o en el caso de que provenga de un territorio o país que tenga convenio de seguridad social con España, desde que exista el modelo, en el caso dentro de la Unión Europea el A2, o en el caso de otros países con convenio, tenga el modelo que justifique el mantenimiento de la seguridad social de origen, o bien que se opta por tributar en destino, que es la seguridad social española. Adicionalmente, también hay que recordar que este régimen es un régimen que no es ilimitado, sino tiene una limitación del tiempo, o sea, se aplica de llegada como durante los 5 ejercicios posteriores. Y en el caso que se incumpla alguno de los requisitos para su aplicación, se producirá la exclusión. Bueno, después también veremos cuáles son esos motivos. Asimismo, también conviene recordar que el régimen anterior al 1 de enero de 2015 permitía su aplicación a los deportistas profesionales, pero desde 2015 este tipo de personas o profesionales no pueden aplicar el régimen fiscal especial. De ahí que hayamos dicho que esperemos que pierda el nombre de Beckham. Ahora el siguiente paso es, vale, sé que tengo los requisitos, tengo que hacer la comunicación a la agencia tributaria de que cumplo la... quiero optar por la aplicación de este régimen, ¿qué documentación debo aportar junto con el modelo 149? Siempre, dependiendo del tipo de relación laboral o el tipo de vinculación que me una con la empresa española, tendré que aportar una documentación u otra. En el caso del inicio de una relación laboral con una sociedad española, una entidad española, deberá aportar un documento justificativo emitido por esa entidad en la que se acredite la fecha de inicio de actividad, el centro de trabajo, la duración del contrato, tanto si es duración temporal como si es de duración indefinida. Anteriormente, cuando no estaba tan claro la aplicación, la serie de requisitos que había que incorporar, se acompañaba incluso el contrato de trabajo con el modelo 149. Sin embargo, siempre se recibían requerimientos de la agencia tributaria para que el propio empleador justificase esta serie de extremos para verificar que cumple los requisitos. De igual modo, en el caso de que cuando sea un trabajador que ya trabajaba para otra de las empresas del grupo y se desplaza a la filial o matriz española para desempeñar sus funciones, se exige copia de la carta de desplazamiento, que es el documento justificativo emitido por la sociedad, en la que diga la fecha de inicio de la actividad, el centro de trabajo donde estará adscrito el trabajador, la duración de la orden de desplazamiento. Y por último, el último de los tipos de trabajadores o de personas que pueden aplicar este régimen especial serían los administradores de una entidad española, que estas personas deberán aportar copia del nombramiento como administrador de la sociedad y también justificar que no tienen una participación superior al 25%, es decir, no existe vinculación o cierta capacidad de decisión sobre la sociedad española. Bueno, una vez ya está claro cuáles son los requisitos de entrada y cuáles son los requisitos por los cuales se puede optar por la aplicación del régimen, ¿qué es lo que hace la agencia tributaria? Pues la agencia tributaria, una vez se le ha presentado el modelo, tiene en principio un plazo máximo de 10 días hábiles para emitir un certificado que el trabajador deberá aportar a su empleador para que pueda aplicar el régimen fiscal especial. Es decir, como veremos después, le aplica un tipo fijo de retención a todas las percepciones que reciba. Es verdad que el plazo que establecido por la ley se incumple con bastante frecuencia por parte de la administración tributaria, bien por la propia lentitud que tienen en tramitar los expedientes o, como he comentado anteriormente, porque se hace algún tipo de requerimiento para justificar que se cumplen los requisitos para aplicar el régimen. Adicionalmente, este régimen, como he dicho, tiene el funcionamiento que estaba claro, o sea, son personas físicas que adquieren la condición de residentes fiscales, o sea, tributan por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, pero con arreglo a la ley de no residentes. Entonces, dentro de la normativa se han establecido una serie de incompatibilidades, porque claro, al hacer una remisión general a la ley del impuesto sobre la renta de no residentes, hay ciertas incompatibilidades entre ambas normas. Y se han excluido de aplicación una serie de artículos, que aquí viene enumerado, 5, 6, 8, 9, 10, 11, y sobre todo el número 14. El artículo 14 de la ley de no residentes regula las exenciones. Y la primera de las exenciones que hace, la primera mención, hace a su vez otra remisión, con lo cual volvemos a aplicar las exenciones del impuesto sobre la renta. En este caso, por ejemplo, una de las exenciones típicas sería la exención por despido, de indemnización por despido, que este tipo de trabajadores no pueden aplicar.
sin perder el régimen. Sí, es decir, no pueden aplicar ninguna de las exenciones contenidas en la ley del IRPF, lo cual les conllevaría la pérdida del régimen y su exclusión. Para lo cual, deberían presentar otro modelo 149 y comunicando a la agencia tributaria la exclusión del régimen. En este cuadro vemos un comparativo entre cuáles era el régimen anterior que aún sigue vigente, porque claro, aquellas personas que están aplicando el régimen anterior al 1 de enero de 2015 lo pueden mantener vigente hasta que se le acabe el periodo el año de llegada de los 5 años posteriores, y luego el régimen que está en vigor desde 2015. Como veremos, en el ámbito subjetivo, la única exclusión o única diferencia que hay es el tema de que se incluye a los administradores y se excluye a los deportistas profesionales. Anteriormente también tenían que ser trabajos realizados en territorio español para una empresa o entidad residente en España y una retribución previsible inferior a 600.000 euros. Con el régimen anterior, esta era una de las causas de exclusión del régimen de la aplicación del régimen especial. En el caso de que el trabajador percibiese más de 600.000 euros, debía de dejar de aplicar el régimen fiscal especial. Actualmente no. No, se ha establecido una mini escala, como se ve un poco más abajo en el cuadro, con lo cual hasta 600.000 euros el tipo de tributación es del 24% y a partir de 600.000 euros pasa a 45, 47 fue durante 2015. Otra de las variaciones que hay es el tema de las obligaciones de declaración, que en el IRPF era obligación real, por lo cual solo se tributaba por rentas de fuente española, y en el impuesto sobre el patrimonio también era obligación real, es decir, solo se inclu debían incluir los bienes y derechos que estuviesen situados en España. Ahora, sin embargo, del régimen aplicable a partir de 2015, la obligación real del IRPF se amplía, incluyendo no solo las rentas sobre de los rendimientos del trabajo de fuente española, sino de cualquier fuente. O sea, para este tipo de régimen, después habrá que hacer cuando se presente el modelo de declaración correspondiente en el mes de junio del ejercicio en el año siguiente, se deberán incluir no solo las rentas españolas, sino todos aquellos rendimientos del trabajo percibidos en cualquier parte del mundo. Y sobre el impuesto del patrimonio sigue el mismo régimen vigente anterior, o sea, solo los bienes y derechos situados en España. Otra de las cuestiones que había siempre anteriormente muchas discusiones era la aplicación de las exenciones. La anterior norma, la anterior redacción del artículo 93 de la ley de IRPF no decía nada, pero la Dirección General de Tributos, la DGT, ya había excluido mediante consultas la aplicación de estas exenciones. Con la nueva redacción, lo que, como hemos visto, ya se ha incluido directamente que no se puedan aplicar las exenciones mediante la exclusión del artículo 14, que a su vez hace la remisión al artículo 7 de la ley del IRPF. Luego los tipos, pues antes era un tipo fijo del 24,75% y ahora hay hemos visto, hay un pequeño escalado de 0 a 600.000 euros y a partir de 600.000 euros. Y luego para otro tipo de rendimientos, como son dividendos, intereses o ganancias, antes también había un tipo fijo del 21% y ahora se aplica la misma norma que aplica para los contribuyentes del IRPF, con una escala de 0 a 6.000, de 6 a 50.000 y a partir de 50.000 euros. Cuestiones que hay en este tema, pues muchas veces hay varias dudas en relación con qué trabajo se pueden desempeñar, qué sucede cuando el trabajador a lo mejor es despedido o pierde o cambia de empleador. Hay muchos pronunciamientos de la Dirección General de Tributos a este respecto, en el cual puede llegar incluso a mantenerse el régimen cuando cambie de empleador o incluso en causa de despido. Y luego también se ha analizado, porque no se sabía si este régimen quería vincular a la empresa o al trabajador, es decir, quién debía cumplir más requisitos. Y al final se ha visto que como es un beneficio que aplica, que debe cumplir requisitos de empresa o ciertos requisitos, pues es un beneficio que aplica a los trabajadores. No sé si hay alguna duda, aunque se me ha olvidado comentarlo al principio, que como son tres bloques bastante bien diferenciados, podéis ir haciendo vuestras dudas a medida que vayan planteándose vayan cerrando cada uno de los bloques, o bien cuando al final, siempre sin ningún problema, podéis hacer vuestras dudas. De momento tenemos una que te comento. ¿Cuándo comienza a contar el plazo de 6 meses para optar por la aplicación del régimen especial de impatriados?
Bueno, más o menos ya lo hemos ido comentando durante la presentación, que es uno de los temas siempre controvertidos, sobre todo cuando el trabajador, porque en el propio modelo, la primera visión que tienes del modelo es fecha de entrada en territorio español o fecha de comienzo de la actividad económica. Entonces, muchas veces puede ser que haya diferencia entre ambas fechas. El motivo por lo cual el modelo tiene esas dos fechas es para revisar que el trabajador no haya adquirido la residencia fiscal con anterioridad a la opción o a iniciar la relación laboral. Con carácter general, como he dicho ya, siempre que nos vamos a la fecha de alta de la seguridad social, tanto si es una alta nueva como si es un traslado de o una aplicación de convenio de normativa de la directiva de la Unión Europea para mantener la seguridad social de origen. No sé si habrá alguna otra cuestión. Tenemos otra. ¿Se puede optar por su aplicación transcurrido el plazo? Pues este es un requisito el cual la agencia tributaria es bastante estricta al respecto y no permite, o sea, una vez transcurrido el plazo de los 6 meses es imposible aplicar el régimen fiscal especial. Es decir, si se hubiesen pasado los 6 meses, esa persona ya adquirirá la residencia fiscal porque habrá permanecido más de 183 días en territorio español. Y entonces tendrá que tributar como un residente normal aplicando la normativa general del IRPF. Vale, bueno. Por el momento no tenemos ninguna más, con lo cual... Pues nada, pues seguimos con el siguiente bloque que hemos denominado internacionalización de la empresa, que en el cual vamos a analizar una de las medidas que más se viene a aplicar por las empresas cuando empiezan a contener o a realizar trabajos en el extranjero y empieza a desplazar a trabajadores, que es la conocida exención del artículo 7P de la ley del IRPF. Este artículo, al igual que el régimen anterior, tiene una serie de requisitos. El primero es que la persona que aplica el régimen sea contribuyente del IRPF y a su vez mantenga su residencia fiscal en España. Mantener la residencia fiscal, la ley del IRPF tiene un requisito principal, que siempre es el de permanencia, que es que durante el año estén por lo menos 183 días dentro del año natural en territorio nacional. Después, que hay otros requisitos que son subsidiarios, como serían, por ejemplo, el centro de intereses económicos, que la mayoría de la fuente de ingresos fuese de fuente española, o el centro de intereses vitales, que su cónyuge e hijos no divorcien, siempre que se mantenga la relación de matrimonio o de cierta relación conyugal, se esté en España. Los dos requisitos son subsidiarios, pero al final vienen a apoyar el requisito principal de mantenimiento por tiempo. El siguiente requisito es que los trabajos se realicen efectivamente en el extranjero y por una entidad no residente o un establecimiento permanente radicado en el extranjero. Y por último, que en el territorio en el que se desarrollen los trabajos exista un impuesto de naturaleza idéntica o análoga al IRPF y que no esté catalogado como un paraíso fiscal. Requisito que se salva cuando hay un convenio firmado entre España y ese país o territorio, un convenio de doble imposición. Con cláusula de intercambio de información. A este respecto, lo que sería ya la aplicación práctica de la exención es que hay un límite máximo anual de 60.100 euros al año, en el cual deben consignarse todos los días que han estado en el extranjero, no solo por las percepciones percibidas como salario normal, sino también todas las retribuciones específicas de los servicios por la prestación en el extranjero. Y el cálculo que hay que hacer es en base a los días naturales, no en base a los días laborables, ya porque esa era la anterior normativa, ya que cambió en 2006, y ya se dejó claro, que antes también ya fue vía consulta de la Dirección General de Tributos que había cambiado, que el cálculo deberá hacerse en base a los días naturales del año. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de cálculo, que al final llegamos al mismo resultado. Una persona que tiene un salario bruto anual de 50.000 euros, y que haya estado dentro del año natural 45 días en el extranjero. Se puede hacer el porcentaje bien de 45 días entre 365, con lo cual nos da que el 12,33% de su salario estaría exento, o sea, lo que serían 6.164 euros, o de otra forma es calcular el salario bruto diario, que sería dividir los 50.000 euros entre 365,
nos sale un salario bruto diario de 136 euros, casi 137, y multiplicarlo por los 45 días, con lo cual el resultado que obtendríamos es el mismo. Los mayores problemas que tiene la aplicación de esta exención, bueno, aparte de la compatibilidad que tiene el régimen con el régimen, es compatible con el régimen de dietas, que es cuando aquellos trabajadores que no son desplazados más de 9 meses y no pierden, por tanto, la residencia fiscal en España, perciben una ciertas dietas, y también por la deducción, con la deducción por doble imposición internacional, en el caso de que en alguno de los territorios en los cuales el trabajador esté desempeñando sus funciones soporte algún tipo de retención. Entonces podrá recuperar en la parte proporcional a la aplicación de la exención la doble imposición. Sin embargo, es totalmente incompatible con el régimen de excesos, que está contenido en el reglamento del IRPF, que es aquel que establece que, como no sujetos a tributación, aquellas cantidades que exceden de las normalmente percibidas por el desempeño de las funciones. Bueno, haciendo cierta recopilación de lo que hemos dicho hasta ahora, de todo el tema del impuesto de la exención por trabajo desarrollado en el extranjero, hemos dicho que el primer requisito es que la persona fuese residente en territorio español y contribuyente de IRPF. El segundo es que los trabajos se desarrollasen en el extranjero, para una empresa radicada en el extranjero, y que en ese territorio existiese un impuesto de naturaleza idéntica, análogo al IRPF, y no fuese catalogado como paraíso fiscal. Entonces, aquí se pueden ver claro que hay dos requisitos. Uno objetivo, que es muy, muy obvio, que es el desplazamiento al extranjero, y otros más de calidad o cualitativo, como sería el tema de que los trabajos, la función que el trabajador está realizando en el extranjero. O sea, el cliente sea una empresa extranjera y además que el beneficiario de esos trabajos también sea una empresa extranjera. En el caso de comprobaciones con la agencia tributaria, hemos tenido siempre el primer aspecto es muy fácil de probar porque hay billetes de avión, hay facturas de hotel, todo tipo, hay cualquier tipo de comprobante, tickets de comida, tickets de taxi. Todos esos tipos de comprobantes nos justifican que sea extranjero, al igual que si hay se desplaza a un país en el que hay que pedir visado, pues el visado, o incluso los sellos de entrada y salida en el pasaporte. Pero el segundo requisito es el que exige una mayor prueba, mayor justificación, que es tanto la entidad que es beneficiaria de los trabajos, como que efectivamente esos trabajos están revirtiendo en beneficio de tal entidad. Aquí nos podemos encontrar dos casos típicos, que uno sería el que la entidad fuese un cliente de la entidad de la sociedad española. Es un caso claro, la sociedad española tiene un contrato con la entidad no residente, manda o desplaza a sus trabajadores para que desempeñen allí sus funciones, y entonces por los días que están desplazados esa parte del salario se considera exenta. Y el otro caso, que es normalmente el que suele tener o generar más problemática, es cuando son empresas del grupo. La problemática no es tanto así porque no se presten los trabajos, sino o no haya desplazamiento al extranjero, sino porque es difícil probar que el beneficiario efectivo de esos trabajos sea la sociedad extranjera. No solo por la existencia de un contrato, que puede haber un contrato entre ambas sociedades o un management fee, un management agreement o algo así, que al final regule todas las relaciones que haya entre ambas sociedades, o incluso muchas veces también se repercute el coste del trabajador fuera para justificar de mayor medida que estos trabajos el beneficiario efectivo de la sociedad extranjera. Sino Hacienda llega a pedir que se justifique el motivo de esos trabajos, y si no se puede probar que la entidad española no se beneficie en nada de los trabajos que se está realizando para la otra sociedad del grupo, puede llegar a cuestionar la aplicación de la exención y solicitar la anulación de la misma y que se ingresen las cuotas dejadas de ingresar. Bueno, antes de pasar también al siguiente bloque, también me gustaría comentar que nuestra experiencia en este sentido, el tema de la aplicación de la exención se puede desarrollar tanto por parte de la empresa, lo que sería el cálculo de las retenciones, o sea, yendo mes a mes, minorando aquellas cantidades que se consideren exentas, como directamente hay otra política de empresa que decide no aplicar exenciones sobre las nóminas, y es el trabajador en el cual aplica la exención en su declaración de la
la renta. Ese segundo caso es un poco más arriesgado porque al haberse practicado retenciones sobre el bruto o sobre el total de las prestaciones del año, después de la declaración de la renta se generará una devolución elevada, lo que supondrá una comprobación de Hacienda y nos conllevará tener que probar todos los extremos que de aplicación de la exención. No sé si hay alguna pregunta o varias. Sí, tenemos varias preguntas. A ver, tenemos una que relaciona lo que has dicho al principio. En el caso del artículo 7P, si el país extranjero no tiene un acuerdo, pero en teoría un régimen similar o análogo, ¿cómo se puede demostrar? Bueno, como he dicho, la norma establece que no sea considerado paraíso fiscal, porque si está en la lista de paraísos fiscales, está claro que los trabajos desarrollados en ese territorio no van a poder aplicar la exención. Y luego, el otro requisito es que exista un impuesto análogo o similar al IRPF. Esto siempre se salva si hay convenio. O sea, en el caso de que haya convenio con ese país y con cláusula de intercambio de información, ya no hay que probar nada más. Hay convenio, se entiende que sean ambas jurisdicciones se han comprobado la una a la otra antes de firmar el convenio, entonces se han dado la bendición, por decirlo de alguna forma, y puedes aplicar. Si no hay convenio entre ambos territorios y no está calificado como paraíso fiscal, siempre habrá que por cualquier medio aprobado en derecho, incluso yo creo que se le podría aportar a la propia agencia tributaria la normativa o hacer referencia a la normativa de ese país o de ese territorio, diciendo que existe un impuesto sobre la renta o análogo que grava las rentas similares al IRPF y sería suficiente para poder justificar la aplicación de la exención. Tenemos otra en la que nos dice, si el trabajador reside cerca del país extranjero, como por ejemplo entre España y Portugal, si realiza viajes de ida y vuelta, ¿puede ser un problema para aplicar el 7P en este caso? Ahí la norma no dice nada. En principio, eso es otra de las cuestiones que hay sobre este tipo de desplazamiento es cuando hago viajes largos, transoceánicos o intercontinentales, y estoy 1 o 2 días viajando, ¿esos días computan o no computan? Pues es lo mismo. En el caso de que haga un desplazamiento de ida y vuelta en el día, se puede justificar que se ha producido el desplazamiento, que se ha trabajado por la empresa extranjera y que el beneficiario de los trabajos ha sido una empresa extranjera, podrás aplicar la exención sobre el salario de ese día. Si no, pues no podrá aplicarse. O sea, en principio siempre nos vamos al final a temas de prueba. Tenemos otra que nos dice, ¿cuántos años puede solicitar el trabajador la devolución? Bueno, yo creo que esta pregunta lo que viene a referirse es a si no me aplica. Bueno, puede tener dos lecturas. Si está limitado en el tiempo, puede aplicarme no solo una serie de años, como a lo mejor hemos visto antes, del régimen fiscal especial de trabajadores impatriados. Y la otra, si no me ha aplicado en ejercicios anteriores, puedo aplicármela ahora. En la primera lectura de la pregunta, es decir, si tiene algún límite temporal la aplicación de esta exención, la respuesta es no, o sea, la puedes aplicar todos los ejercicios en los cuales te desplaces al extranjero. Y en la segunda parte, si hay ejercicios anteriores en los que he estado desplazado al extranjero y puedo probar que efectivamente me he desplazado, o sea, tengo los justificantes de viaje y también puedo probar que el beneficiario fue una empresa extranjera todos los demás requisitos, se pueden reclamar los últimos 4 años, o sea, todo el periodo no prescrito. Sería mediante un escrito de rectificación de la declaración y solicitud de ingresos indebidos en su caso. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿los trabajadores pueden incorporar como rentas exentas los días trabajados en extranjero en su declaración de renta del 2015, aún no habiéndose informado en las nóminas mensuales la información relativa a los días desplazados y, por lo tanto, habiéndose aplicado la retención sobre su renta total? Bueno, este es uno de los casos que hemos visto antes, en los cuales es típico la empresa, a lo mejor no aplica la exención, por esto es verdad que también lleva cierta carga burocrática de que tienes que recalcular el tipo de retención de forma mensual o de forma trimestral según se establezca. Y entonces el trabajador después sí tiene la oportunidad o la ocasión de aplicar esta exención en su declaración de la renta. Lo único que sucede que generará una devolución importante dependiendo del día que el número de días que haya estado fuera y seguramente sea objeto de comprobación. Tenemos otra de, ¿los trabajadores tienen derecho a solicitar la devolución justificada del exceso de rentas pagadas en años anteriores, 2014, 13, 12, por los días trabajados en el extranjero? ¿Qué procedimiento deben realizar?
Bueno, parecido, como la pregunta que había anteriormente, por todos los ejercicios no prescritos, es decir, ahora en este año desde 2011, que prescribirá ahora en junio, todos esos ejercicios que están no prescritos se puede solicitar mediante un escrito de rectificación de la autoliquidación del IRPF y solicitud de ingresos indebidos, en las cuales se solicita que se devuelvan las cantidades que se ingresaron o se devolvieron, o sea, se ingresaron de más o se devolvieron de menos. Lo cual no obvio para que la agencia tributaria pueda comprobar o exigir los justificantes de la aplicación de la exención. Adicionalmente, si se rectifica una declaración que está a punto de prescribir, también se rompe el periodo de prescripción y vuelve a empezar a computar el periodo de 4 años. Es decir, por ejemplo, el de 2011, que el 1 de julio de este año ya prescribiría, volvería a estar otros 4 años activa y entonces nos iríamos a 2020. Si el trabajador decide solicitar la devolución de renta, ¿debe informar en la declaración de renta del 2015 la misma del 190 y solicitar la devolución o bien el importe ya rectificado con la parte exenta? En la declaración de renta no hay que incluir, o sea, no hay una casilla para incluir las cantidades que están exentas. O sea, habría que incluir como rendimientos del trabajo únicamente las cantidades que quedan objeto o son objeto de tributación. Por ejemplo, en el caso que teníamos de los 50.000 euros, aunque su sueldo bruto, su salario bruto anual fuese 50.000 euros, no tendría que poner 50.000 y luego aparte los 6.000 que quedaban exentos, porque no hay ninguna casilla para restar esa exención, sino directamente tendría que poner los 44.000 euros que quedan exentos. Luego hay otra que nos dice, ¿establecimiento permanente es cualquier empresa que esté en el extranjero con la que tenemos el contrato por el que enviamos al trabajador a realizar el trabajo al extranjero, incluido el estado del país extranjero? No, establecimiento permanente es cuando una empresa española tiene en otro país no llega a ser una sociedad, no tiene entidad jurídica, es como una oficina o una obra o algún otro tipo de ente que no tiene personalidad jurídica, pero sí a efectos de impuestos se considera como contribuyente. También en raíz a la pregunta, cuando se hacen los trabajos para un cliente o para un estado un organismo público, sea dependiente de otro estado, también darían objeto a la aplicación de la exención. Tenemos otra que nos dice, ¿está la empresa obligada a emitir un certificado al trabajador con las fechas en las que éste ha trabajado en el extranjero para que se aplique el 7P en su declaración? En principio la empresa obligada no estaría obligada a nada. Lo único que podría, si no ha aplicado esas exenciones en la declaración, sí podría hacerle un pequeño justificante para que él sepa cuántos días ha estado fuera si el trabajador no lo ha controlado. Pero no hay obligación de emitir el certificado. Si ya la empresa ha retenido conforme a aplicando a la exención, sí aparecerán el certificado de retenciones, abajo aparecerán las cantidades exentas. Tenemos otra que nos dice, si un empleado está trabajando en un cliente radicado en Santiago de Chile entre semana y llegado el fin de semana abandona la ciudad o no el país para hacer turismo en otra región, haciendo check-out en el hotel, ¿correspondería igualmente la aplicación del 7P y no sería un problema probatorio de cara a Hacienda? Bueno, pues como ya hemos venido diciendo anteriormente, perderíamos una de las pruebas fundamentales para justificar la estancia en extranjero, porque en este caso el billete de avión sí estaría, porque claro, no se ha vuelto desde Chile a España, pero si nos solicitasen, bueno, una justificante del hotel, al final no se podrían probar todos los días que se ha estado en el extranjero, porque se vería que si se ha abandonado el hotel, se han estado menos días. Además, normalmente ya el propio título de la exención lo recoge, que es por trabajo realizado en el extranjero. Si es por ocio, pues no aplicaría. Tenemos otra que nos dice, si es un empleado que es asignado a un cliente radicado, por ejemplo, en Santiago de Chile, como anteriormente, pero finalmente la compañía no le factura a ese cliente chileno, sino que le emite una factura a su empresa matriz en España, del mismo grupo, ¿aplicaría la exención del 7P? ¿No podría haber un problema probatorio si Hacienda solicitara las facturas, como que ha habido un cliente radicado en el extranjero y viera que se la ha facturado finalmente a un cliente español? Sobre ese caso ha habido también algunos pronunciamientos de Hacienda en los cuales
una empresa española le prestaba servicios a otra empresa española en el extranjero, que al final más o menos es parecido a lo que tenemos aquí. Y en ese caso no se ha permitido la aplicación de la exención porque el beneficiario efectivo de los trabajos no era una empresa no residente. Tenemos otra que nos dice, ¿se ha de incluir la retribución en especie, por ejemplo, el seguro médico, el seguro de vida, como base del cálculo de las rentas exentas por el SITP o solo las retribuciones dinerarias? En principio, este tema, este tipo de, alguno de este tipo de percepciones que tienen los trabajadores como seguro médico o ticket guardería, ticket restaurante, ya de por sí tiene un régimen especial para sobre exenciones y minoración de la y no inclusión de la base imponible, con lo cual si ya no está incluido la base imponible no lo puede volver a incluir para el cálculo de la retención, de la exención. Tenemos otra de, con permiso de trabajo en México para tributar allí por parte de, a ver, por parte que correspondiese en el desplazamiento, ¿es necesario hacerle la nómina en México para tributar mediante el sistema laboral normal? Bueno, como hemos dicho, uno de los justificantes que hay es que o sea, el beneficiario que sea la empresa extranjera. Y muchas veces eso se prueba mediante que la repercusión de los costes quedan también en la empresa extranjera. Si ya directamente la nómina la paga la empresa extranjera, lo único que habría que poner la atención es que no perdamos la residencia fiscal, porque si perdemos la residencia fiscal ya directamente no podemos aplicar, no seremos contribuyentes del IRPF y no podremos aplicar este tipo de beneficios. Y también sobre este aspecto también hay varios pronunciamientos de la Dirección General de Tributos en el cual se cuestionaba si este beneficio estaba más pensado a la internacionalización de la empresa o si motivaba más lo que era la movilidad de los trabajadores, sobre todo en el caso de aquellos trabajadores que conseguían contratos de trabajo en el extranjero. Sí, eran profesionales o asalariados, pero se le consiguió un trabajo en el extranjero, una empresa inglesa, una empresa, por ejemplo, en este caso mexicana, pero sin llegar a perder la residencia fiscal. Y al final la Dirección General de Tributos dijo que si se cumplían el resto de requisitos, que fuese prestado en el extranjero y que el beneficiario fuese una entidad extranjera, sí podían aplicarse la exención. Tenemos otra que nos indica, ¿hay que esperar a la inspección de la agencia tributaria para aprobar los desplazamientos o bien es mejor informar ya en el momento de la presentación de la declaración de renta? En principio, igual que con el resto de beneficios fiscales, no habría, en el momento de presentar la declaración de renta siempre se puede adjuntar documentación accesoria, pero no salva, o sea, que aportarla antes no salva que después se inicie el procedimiento de comprobación o de inspección. Igual que, por ejemplo, si se aplica la deducción por vivienda, por llevarnos a otro extremo totalmente no tiene nada que ver. Ya puedes aplicar la declaración sin tener que justificar que te has comprado la vivienda o que has pagado las cantidades o que al final es tu vivienda habitual. Tenemos otra que nos indica, ¿existen trabajos realizados en el extranjero a los que no se les puede aplicar la exención del 7P? ¿Cómo podemos determinar las actividades que sí podrían estar exentas y las que no? Bueno, hay ciertas actividades, sobre todo dentro de lo que son prestadas dentro del grupo, que ya directa en la Dirección General de Tributos, pasa que habría que analizar a ver el caso concreto, ellos han considerado que no son trabajos que se consideran realizados en el extranjero o bien que el beneficiario no es una empresa extranjera. Así, por ejemplo, si he visto algún caso en el cual dentro del grupo, una empresa española que era constructora se dedicó a construir la sede central de la matriz. En ese caso, sí. Si los trabajadores desplazados sí podían aplicar la exención, pero o por ejemplo tema de formación. Hay muchas veces se mira que puede haber que esos mismos trabajos hubiesen podido ser prestados por un tercero independiente y se hubiese pagado por ello. No por, los que están excluidos son, claro, tema de auditoría, a lo mejor una auditoría interna para criterios de funcionamiento interno, pues ese tipo de trabajos, aunque se haya desplazado ya el trabajador extranjero, son más cuestionables a la hora de poder aplicar la exención. Tenemos otra pregunta que dice, ¿la repercusión de los costes se podría acreditar mediante el contrato con la empresa extranjera? Si la empresa extranjera, aquí tenemos dos situaciones posibles, que la empresa extranjera
sea un cliente tercero no vinculado, con lo cual si tú le estás facturando, ellos te están pagando, pues ya está claro que la repercusión de costes está ahí. Y si es una empresa de grupo, pues ahí seguramente Hacienda también solicite el contrato, el acuerdo entre las dos empresas y luego efectivamente que se producen los pagos y los ingresos, no que sea una mera apunte o ajuste contable. Tenemos otra en la que nos dice, ¿el trabajo realizado en el extranjero para una empresa del grupo, en el caso que el grupo de empresas sea un paraíso fiscal, afectaría? Sí, como hemos dicho antes, ya si el territorio de desplazamiento es un paraíso fiscal, ya directamente excluido de la aplicación de la exención. Luego tenemos otra que nos indica, ¿cómo se pueden saber los países que tienen convenio con España o tienen un régimen similar para poder aplicar la exención? ¿Se puede consultar en la agencia tributaria? Yo creo que se puede consultar tanto en la página de la Agencia Tributaria como en la página del propio Ministerio de Hacienda y Economía. Ahí hay un listado dentro de legislación que son convenios y se pueden ver todos los países y territorios con los cuales España tiene firmados convenios. Tenemos otra pregunta que nos dice, trabajadora con contrato en Francia, manteniendo la seguridad social en Francia, la empresa de Francia se nos facilitará la comunicación de desplazamiento, por lo que nuestra empresa en España no necesita hacer nada a nivel laboral. ¿Es un desplazamiento de una trabajadora entre empresas del mismo grupo? Vamos, a entrega de tickets de comida, tarjeta de transporte, ¿debemos cotizar en seguridad social por estos conceptos? Pues el tema de seguridad social. Bueno, en principio la trabajadora parece que mantendría el régimen de la seguridad social en Francia, con lo cual habría que preguntar por eso, ya que aquí no puede cotizar en los dos territorios, pues habría que ver si exactamente si habría que informar o cotizar en origen, o sea, en Francia. Si no hay certificado de empresa, ¿cómo sabe el trabajador si el trabajo da rendimiento a la empresa o si la empresa cliente es de un paraíso fiscal o sin convenio? Pues ahí también habría que preguntarle a la empresa, porque si no justifican ese tipo de información, no podríamos después, o sea, o no es que no se pudiese aplicar la exención, sino que igual se aplica de forma incorrecta. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿una empresa que desplaza a un trabajador para ayudar a potenciar las ventas de su cliente presente en diferentes países, como por ejemplo Nicaragua, Costa Rica, el hecho de que nuestro cliente esté en varios países con diferentes empresas complicaría, facilitaría poder probarlo? El hecho de que la empresa es española no cobre por su servicio como servicio concreto, sino por la venta de sus productos. ¿Supone un problema si el trabajador reside más de 183 días al año en el otro país? ¿Queda descartado de la aplicación? Bueno, para el tema del cómputo de los 183 días, vamos a empezar por el final, hay que tener en cuenta que ya la propia normativa excluye del cómputo las salidas esporádicas, es decir, este tipo de viajes que hacen los trabajadores a lo mejor un mes, 10 días al mes o un periodo corto, no dejan de computar para perder la residencia fiscal. Cosa distinta es que se desplace un trabajador, por ejemplo, a Sudamérica o a Centroamérica, sin saber cuándo va a volver o por un periodo que supere los 6 meses, ya sabiendo que si va a estar 7 meses fuera o 9 meses o un año, está claro que ese trabajador perdería la residencia fiscal y por tanto no podría aplicar la exención porque no es contribuyente del IRPF. Luego, el tema de si está en varios países o en un único país, si facilita o perjudica. Pues al final da igual, porque tienes que probar que el beneficiario es una entidad extranjera y que el trabajo se ha desarrollado en el extranjero. A efectos de prueba es lo mismo. Referente a la pregunta anterior de la cotización en la seguridad social de tickets de comida y tarjeta de transporte de una trabajadora desplazada a España, ¿debemos entonces consultar si estos conceptos cotizan en Francia, pero aquí en España no serían contribuibles? ¿Es así? Los 180. Ah, bueno, esto ya es otra. Vale, yo creo, sin llegar a ser un experto en seguridad social, que soy más experto en fiscalidad, yo creo que sí, que habría que solicitar información a la seguridad social francesa, porque lo que sí me suena un poco raro es que tengas que hacer contribuciones también a la seguridad social española, manteniendo el régimen de origen. ¿Los 183 días tienen que ser seguidos y en el mismo país? O sea, no tienen por qué ser seguidos ni en el mismo país. La lectura es la contraria. O sea, tienes que estar más de 183 días en territorio español para mantener la residencia fiscal. Si te vas fuera más de ese
términos, da igual donde estés, pues pierde la residencia fiscal. En referente a la pregunta anterior, lo que nos quería decir la persona era el hecho de que la empresa española no cobre como por un servicio, sino que cobre por la venta de productos, ¿supone un problema? En principio, siempre este tipo de beneficio está pensado más para lo que sería prestación de servicios. Para venta de bienes, se tendría, habría que analizarlo, habría que ver esta pregunta. Por el momento no tenemos ninguna más. Si van saliendo, al final Bueno, podemos. al final de la presentación, ahora de este último bloque, que tampoco es mucho más largo, abriremos otra ronda de preguntas y veremos si hay más dudas. Bueno, retomando la presentación. Volvemos a ubicarnos a ver dónde estábamos. Ya estamos en el último de los bloques, que sería el dedicado al cambio de residencia fiscal, en el cual vamos a analizar tanto aquellos trabajadores no residentes pues, que vienen a España y adquieren la residencia fiscal en España, como aquellos otros trabajadores que eran residentes fiscales en España y al final se van a extranjero y perderían la residencia fiscal. El cómputo, como hemos dicho antes, el cómputo sería lo mismo. Bueno, primer punto, el cambio de condiciones del precepto de rentas, ¿cómo se acredita? Mediante un certificado fiscal emitido por las autoridades del país en que corresponda. El motivo del tema de cambio de residencia fiscal afecta sobre todo a las empresas cuando están pagando, siguen pagando nóminas a los trabajadores, porque les surgen dudas sobre el tipo de retención que le deben aplicar. O sea, si ellos eran contribuyentes del impuesto sobre la renta de no residentes y pasan a ser contribuyentes del IRPF, ¿a partir de qué momento tengo que cambiar un tipo de retención, es decir, el tipo fijo del 24%, por el tipo conforme a tablas del IRPF? O, al contrario, si era contribuyente del IRPF y ese trabajador se va fuera, ¿en qué momento tengo que dejar de retenerle si los trabajos se desarrollan fuera, con lo cual no hay obligación de retener, o tengo que retenerle conforme al impuesto sobre la renta de no residentes? Entonces, en el primer caso es cuando un no residente se desplaza a España y comienza a ser contribuyente del IRPF, en el cual habría que revisar los mismos requisitos que hemos visto anteriormente, si la llegada se hace de forma anterior o posterior al 1 de julio. Si es posterior al 1 de julio, ese año ya no será residente fiscal. Si es anterior, como ya permanecerá más de los 183 días, si será residente fiscal. Y luego están los criterios subsidiarios, como el centro de interés económico, centro de intereses vitales, etcétera. Bueno, pero considerando que esa persona adquiriese la condición de residente fiscal en España, pues tendría que presentar el modelo 147, que el plazo es de 6 meses desde la llegada, salvo que se haga a partir del 30 de junio, con lo cual también se podría hacer hasta el 30 de junio del ejercicio siguiente. Por ahora, la afectación sería para el siguiente ejercicio. E incluso cuando se sabe ya que directamente se va a adquirir la condición de residente fiscal, se puede hacer la presentación del modelo 30 días antes de la llegada al territorio español. Una vez se ha presentado este modelo, la agencia tributaria lo que hace es que emite un certificado conforme al cual el trabajador tendría que entregárselo a su empresa para que empezase a retenerle conforme a la ley del IRPF, es decir, conforme a tablas. Aquí hay que tener especial cuidado porque el certificado que emite Hacienda en este caso pone fecha, es decir, aplicamos condición de residente a partir del 15 de junio, 20 de mayo, la fecha que sea en cuestión. Entonces, hasta esa fecha concreta, el trabajador sería considerado no residente y había que hacer las retenciones conforme a la normativa de no residentes, es decir, al 24% o 19% si fuese residente, nos acreditase residencia en otro país de la Unión Europea. Y a partir de esa fecha, ya sería conforme a la normativa del IRPF, con lo cual puede ser que justo en un mes tenga que tener dos nóminas, una retenida conforme al IRPF y otra retenida conforme a no residentes. Después también hay consulta de que, claro, este trabajador va a pasar a ser residente, él va a presentar su declaración de la renta. ¿Qué sucede con las retenciones que ha soportado conforme a la normativa de no residentes? ¿La empresa tiene que regularizar o hay que hacer algo? Y aquí también ya es criterio pacífico que las retenciones no hay que tocarlas porque la obligación de retener es en el momento del pago. En el momento del pago el trabajador tenía la condición de no residente y había que aplicar la normativa de no residente hasta que tuvimos el certificado de Hacienda. Y entonces es verdad que el trabajador tendrá derecho a recuperar esa retención en su declaración de la renta del IRPF del ejercicio siguiente. La otra cara de la misma moneda sería cuando un trabajador residente español se desplaza al extranjero en caso de cuando fuese desplazado por su empleador.
sería el otro caso de cuando no es aplicable el 7P porque pierde la residencia fiscal, porque se desplaza durante más de 183 días dentro del año natural. Aquí también habría que hacer una comunicación a Hacienda, que sería el modelo 247, en el cual se comunica el desplazamiento. Hacienda también emite un certificado que tiene validez dos ejercicios, o sea, el ejercicio de desplazamiento y el siguiente, y también se le debe entregar al empleador para que deje de retener conforme al impuesto sobre la renta, porque normalmente muchas veces las empresas desplazan a los trabajadores al extranjero, pero las nóminas se las siguen pagando desde España. Entonces, en la medida que él no me acredite que ha dejado de ser residente o este certificado, deberé seguir reteniéndole conforme a la normativa del IRPF. Una vez obtengo el certificado, ya sé que como mientras los trabajos no los aunque sea yo, la empresa siga pagándoles, los trabajos no los desarrolle en España, no estarán sujetos a retención por no residentes. Y ya por último, también muchas veces hay dudas en relación con las retenciones de ingresos a cuenta del impuesto sobre la renta no residentes, que es el modelo 216. Y entonces, saber qué se incluye y qué no se incluye en el modelo 216. Porque siempre hay dudas, o sea, está claro que si yo, la empresa paga una renta que está sujeta a la retención de no residentes, debe incluirse en el modelo. Pero aquellas rentas que se pagan, pero no debe practicarse retención bien por aplicación de la normativa interna, bien por aplicación del convenio, deben o no deben incluirse y deben incluirse en el modelo 16 y en el correspondiente resumen anual, el 296. En principio la normativa dice que deben incluirse todas, aunque no proceda a practicar retención de ingresos a la cuenta, pero sin embargo enumera una serie de exclusiones, como serían, hay algunas que son más técnicas, pero la que más afección tiene sería la que se refiere al artículo 14.1A de la ley, del texto refundido de la ley de no residentes, que este a su vez remite a la normativa del IRPF artículo 7. Con lo cual, si la empresa española le está pagando una renta exenta a un trabajador extranjero conforme a la ley de no residentes por el artículo 14.1A, esas no deberán incluirse en el modelo 216. Y con esto terminamos ya la presentación. Dejamos paso a si hay alguna duda sobre el último bloque o cualquiera de los otros dos bloques que hemos visto durante la presentación. Sí, tenemos alguna ya pregunta. Tenemos una que nos dice, si un país está en trámite de tener un convenio de doble imposición, ¿puede considerarse aceptable? Bueno, como también hemos dicho ya, si tiene el convenio está ya bendecido. Si no tiene el convenio, pero cumple el resto de los requisitos, no es paraíso fiscal, pero tiene un impuesto análogo, también daría objeto a la aplicación de la exención. Luego nos indican, ¿puede realizarse la retención del 24% si el empleado cobra la totalidad de la nómina en la empresa del grupo país de origen? No sé, no me queda muy clara esta pregunta, no sé. Si la persona nos puede escribir Aclarar y aclarar un un poco. poco. Luego, esto creo que lo acabas de contestar ahora, nos dicen, si no tiene convenio de doble imposición. Pero pueden ser otros tipos. Si el país no tiene convenio, pero tiene un impuesto de renta similar, ¿es válido? Sí, la normativa dice idéntico o análogo, o sea, no tiene por qué ser igual que el IRPF. En relación a esto, nos dice, ¿cómo se justifica que es análogo? Bueno, análogo al final lo que quiere decir la normativa es que grabe rentas similares a las que graba el IRPF, que sea de aplicación general para todos los contribuyentes o todas las personas que sean sujetas. O sea, que mantenga las características generales que tiene el IRPF, que no sea una cosa muy específica o un régimen especial o algo en concreto. Si un trabajador español trabaja en Alemania, cambia el empleador y vuelve a España en octubre, ¿dónde se debe hacer la declaración de renta? ¿Tendría que retener la nueva empleadora como no residente o lo que corresponda según la ley de IRPF? Es decir, el trabajador se ha ido, ha estado fuera hasta octubre y ha vuelto en octubre a España, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Sí, nos indican que Vale. sí. Vale, pues en principio sí sería considerado no residente para el ejercicio, vamos a hacer el ejemplo sobre el ejercicio 2015, en 2015 sería considerado no residente, tendría que hacer la renta en Alemania y aquí si empieza a trabajar a partir de octubre en España, salvo que comunique ya que va a adquirir la condición de residente mediante el modelo 147, que lo puede presentar en cualquier momento.
momento, la empresa española empezaría a retenerle como no residente, a partir del ejercicio siguiente como residente. Tenemos otra que nos dice, ¿hasta cuánto se debe aplicar el tipo de retención de residente y no residente? Bueno, yo creo que también le hemos respondido un poco durante la presentación que hasta que, o sea, si nosotros tenemos clara la condición del trabajador y hasta que él no nos acredite mediante certificado de Hacienda de su cambio de condición de residente a no residente o viceversa, pues en ese caso habrá que aplicar la normativa correspondiente. Según la pregunta anterior a esta que te he hecho, nos indican que no le ha retenido, yo le he retenido como un trabajador más, sin hacer ninguna comunicación de ningún tipo. ¿Está bien hecho, mal hecho? Bueno, supongo que lo habrá tenido como trabajador más, se refiere a los meses que estuvo aquí en... En principio también habría que ver el importe de la red, porque igual directamente por 3 o 4 meses... Sí, nos indica que la ha retenido como si fuera residente. Vale. En principio, si la... Si por esos 4 meses igual no llegaba al mínimo que había obligación de retener y si se ha retenido, pues no pasa nada. Ahí el único problema que puede tener el trabajador sería es también si el tipo, la empresa, si está reteniéndole a un residente, si él no nos ha acreditado la residencia fiscal en otro país de Unión Europea, habría que haberle retenido al 24 por no residente, sino al 19. Y si el tipo que le hemos aplicado conforme a la normativa del IRPF es inferior a ese tipo, puede ser que Hacienda nos diga que hemos ingresado de menos. Sin perjuicio que después el trabajador en su declaración de la renta o mediante un es que declaración de la renta 2015 no tendría, sería ya porque no estaría obligado porque sería no residente, pero también puede ser que el trabajador no haya comunicado nada a Hacienda, nunca haya dicho que estaba en el extranjero y entonces para Hacienda siga teniendo la condición de residente fiscal en España. En ese caso ese trabajador pues tendrá que incluir en su declaración de la renta las rentas que obtuvo en Alemania más las rentas que ha obtenido de la empresa. No está bien hecho, pero al final sería una solución intermedia. Luego nos indican, en el caso que la empresa decida no aplicar la retención del artículo 7P, pero y el empleado decida hacerlo igualmente, ¿qué consecuencias conlleva? Bueno, si para la empresa no tendría ninguna consecuencia porque ya no lo ha aplicado, es una exención que no es obligatoria aplicar, y el trabajador si lo aplica en su declaración de la renta y después tiene una comprobación de Hacienda, lo único que tendrá que justificar que cumple los requisitos para poder aplicar la exención. Hacienda no se va a quejar a la empresa de que le ha pagado más de lo que le correspondía. Si un empleado es desplazado por un periodo de 2 años a un país sin convenio entre ellos y quiere seguir tributando en el país de origen por temas de futuras pensiones, ¿puede tributar en los dos países? Tributar supongo que será cotizar, porque para el tema de pensión será cotizaciones a la Seguridad Social. Y en ese caso, cuando en el convenio de seguridad social entre dos estados, si se mantiene la seguridad social en origen, pues también se tendrá el cómputo. Lo único que no se sumarán o no se considerarán las cotizaciones en destino. Nos preguntan si existen muchas diferencias entre la Hacienda Foral de Guipúzcoa y la estatal a efectos de la exención del 7P. Creo que la exención es igual. O sea, los requisitos y todo es igual, lo único que a lo mejor varía un poco el límite, que no sé si me parece que en Guipúzcoa son en vez de 60.100 euros, son 61.100 o una cosa así. Después muchas veces entre tanto las haciendas forales como el Estado, cuando sacan una normativa así más innovadora que tiene éxito, se acaban copiando unos a otros. Hacen algún retoque para que no parezca, pero son muy parecidas. Bueno, esta persona puede escribir la pregunta en el cuestionario final y se le podrá dar con más detalle respuesta. Por el momento no tenemos ninguna más. No sé si dejamos aquí un minutito para ver si existe alguna más antes de finalizar el webinar. Bueno, en cualquier caso, pues también como ha hecho Laura, está el cuestionario final, o si no, aquí también tienen mi dirección de correo por si tienen cualquier duda más específica o que no quiera o más personal, y todas serán atendidas. Nos ha entrado otra que nos indica, si una empresa española manda a un empleado a vivir durante varios años a Nicaragua para potenciar las ventas en ese país, ¿qué encuadre tiene ese trabajador? Pues ese trabajador será no residente, será residente fiscal en Nicaragua, tendrá que presentar su declaración de la renta conforme a la normativa nicaragüense. Y la empresa española, si sigue
pagándole las nóminas desde España y el trabajador desarrolla todas sus funciones en el extranjero, no tendría que retenerle. Bueno, no tenemos ninguna pregunta más, con lo cual finalizamos el webinar aquí. Muchas gracias a todos por asistir. Si os surge alguna pregunta más, ahora cuando lo finalicéis podéis escribirlas también a nivel más privado si queréis que se os contesten por email. Y esperamos que las próximas semanas os apuntéis a los dos próximos webinars que vais a hacer. Y también en la encuesta, si queréis que hablemos en los webinars de algún tema en concreto, nos podéis dejar sugerencias y estaremos encantados de hacer los webinars. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.